Bien, amigos y amigas, estamos de regreso en este tu programa Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Les toca el turno al bate como todo es una costumbre. Richard. Buenas noches. Bienvenido, Richard, bienvenido. Feliz domingo y felicidades a todas las madres de la República Dominicana. Así y es. Del mundo. Claro, del más allá, del curullá. Yo conozco, Richard. Yo conozco una madre que dice, no me den nevera, porque la nevera es parte de la casa. No me des estufa, que eso es parte de la casa. Bueno, también. Richard, yo aprovecho el momento para, en medio de esta situación del COVID-19, sí, desearle salud y pronta recuperación a todas estas madres que están padeciendo del COVID-19. Sí. Y también solicitarle a cada una de esas madres, o a todas las madres que no lo han hecho, sí, que acudan a vacunarse, sí, Richard, porque esto no es un juego. Sí. Hoy Noticias los invita a que acudan a vacunarse. Ciertamente, porque Richard es lo único que puede. Sin duda alguna. Es la única solución que tenemos en las manos. Sí. También tenemos que decir, Richard, que el gobierno está haciendo, uh-huh, está poniendo todo el empeño, Richard, sí, para que las sociedad, para que la sociedad. Pero el teteo no cede. No, no. Usted dice que estaba en el teteo de Montecristi la semana pasada. Que le suspendieron los yesquí. No, porque realmente fuimos a disfrutar de ese espectáculo acuático que lo suspendieron, sí, Richard. Sí. Eso no debió ser. Así es que nosotros tenemos que unirnos todos los montecristeños para que cosas iguales no ocurran. La unión, es un enemigo. Fue declarado no grato. El ministro Davidcito Collado. Parece que no quiere para que ese polo se desarrolle. No, pero el teteo estaba bueno, sí. No, porque no se llegó a tetear en la Richa. No, vamos nos a suspendieron todo. A nuestros queridos televidentes que llegamos gracias a Agropecuaria El Camellón. Está ubicada en la avenida Hispanoamericana número 44, Canabacoa, Santiago. Con el teléfono 809-736-0000. También. Para sus pedidos pueden hacerlo a través del email agrope@camellon.claro.net.do. Agropecuaria El Camellón. También llegamos gracias al Movimiento 12 de Mayo con su líder y guía Luis José Reyes, cariñosamente a Neudi. Así es. Saludando a Neudi, sí, que sí es parte de este proyecto ya, Richard. Nelo, vamos a hablar un poquito del caso del aeropuerto. Me gustó la palabra que usó el director de CESAF. Ah, yo creí que era la vicepresidenta. No, no. Que fue un boicot. Donde ese señor expresó que en ninguna parte del mundo los aeropuertos son 100% seguros. Entonces nos está echando una vaina a nosotros. Porque tanto que el presidente, en su comentario que usted exponía ahorita, y que no es un secreto a voces, está empeñado en el turismo de la República Dominicana. Y este señor ven que salte con eso ahora. Entonces, no hay el porqué. Yo voy a ser el presidente. Yo creo que estuviera, estuviera destituido. Oiga, hermano, yo creo porque que el presidente. Yo no puedo venir a la República Dominicana entonces si no tengo seguridad. Oiga, yo creo que el presidente tiene a su enemigo dentro. Sí. Porque mire. Porque si son cosas como esta. Mire, presidente, este programa no es enemigo suyo. Nosotros le digamos las cosas para mejora. Los enemigos los no, tiene al contrario, adentro. Somos aliados. Claro. Porque nosotros digamos las cosas para que se mejora. Somos usted aliados. Tiene los enemigos allá, los que viven, los que toman café con usted allá. Porque cosas como esas. Ese señor no pudo decirle. Yo le decía ahorita fuera del aire que yo le iba a hacer una anécdota. Cuando yo trabajé en el aeropuerto, ¿usted se acuerda? ¿A usted trabajó? Mire, ya. Cuando en la institución financiera que yo trabajaba, nos llegaba la luz, es decir, la energía eléctrica, lo que había, el que contador. Que estaba dentro de la instalación. Sí, estaba detrás, donde las maletas pasan por ahí. Yo me acuerdo que llegaba un correo y yo tenía que ir a coger tantos kilos, por ejemplo, anotar. Yo entraba con un lapicero. Espérese, Richa. Aeropuerto, sí, kilo. ¿Cómo? Pero déjeme terminar la idea. Digo, no, es para tratar de aclarar todo. Sí. Yo tenía que ir a entrar con un lapicero, una hojita, chequear el contador, 54 kilowatts. Sí. Llegó de tanto. Entonces, Cornelio, yo pasaba dos chequeos antes de entrar. Dos chequeos que a mí me revisaban de arriba hacia abajo, entraba. ¿Qué usted lleva en la mano ahí, Richard? Ah, un lapicero y la hoja. Ah, ok. Si usted va a chequear la luz, a ver de cuánto llegó, cuánto es lo que está marcando. Sí, pasé, me chequeaban. Otro chequeo más para llegar
al contador, es decir, pasaba dos chequeos, pero yo iba con un guardia ahí a pasar. Entonces, de allá para acá, yo volvía de nuevo con ese mismo chequeo, es decir, que al yo salir afuera, a mí me chequeaban dos veces, y usted me dice a mí que todavía las cámaras no dicen quién fue que hizo el famoso sabotaje. O sea, no han dicho. A la luz pública. Ellos pero no han dicho. Pero ellos deben manejan de saber. La información. Ellos la manejan. Porque yo no voy a entrar ahí. Richard, le voy Señor a... Carlos, yo no voy a entrar. Don Nelio no va a entrar ahí. No. Nadie puede entrar ahí. O fue una gente de adentro, de los que trabajan con usted, que pueden ser que sean sus enemigos. O no me diga tú a mí que va a venir Pedro de la calle a entrar por ahí. No, es que no. Entonces, eso que usted expresó, que una falla de nosotros, usted no tiene que agarrarse en eso, en expresar que todos los aeropuertos no son seguros, ningún aeropuerto es seguro 100%. Su falla usted no puede ponerla en evidencia. Si usted falló, admita lo que usted falló, que la seguridad falló, sí. Lamentablemente. Mire, yo le voy a hablar claro, mire, yo le voy a ser sincero, porque alguien tiene que decirlo. Sí. Alguien tiene que decirlo. Uh-huh. Mire, cuando comenzó estos sometimientos uh-huh. a militares, exministros, oficiales de alto rango. Ajá. Yo dije, bueno, aquí sí es verdad que se está haciendo lo que nunca se había hecho. Sí. De ver oficiales de alto rango esposados, ¿qué es lo que pasa con esto? Privado de libertad. Y traigo esto a colación porque uh-huh. había un adagio que decían que con los militares sí. y las iglesias los gobiernos eran intocables y tienen que estar frío. Sí. Por lo menos con la iglesia ha sido un poquito uh-huh. conservador. Sí. Pero el hecho de que incluso había un letrero que decía que con los militares no se meta. Sí, sí. Apareció ese letrero hecho y esto digo, coño, pero esto responde a mi inquietud. Ajá. El día antes, o sea, dos días antes de este boicot, porque fue un boicot. Pero eso es terrorismo en otro país. Mira, me dice mi esposa, pero si eso hubiera pasado, vamos a decir, en Estados Unidos o en España, ese aeropuerto nadie hubiera salido, estuviera cerrado. Claro. 17 vuelos, ¿eso es un acto de terrorismo? Casi 40 millones de pesos se perdieron. Casi 40 millones de pesos se perdieron por esa falla. Sí. Como dicen algunos, por esa falla. O negligencia, irresponsabilidades. Entonces, ¿cómo nos deja a nosotros a nivel mundial? El hazme reír. Pero ahí se robaron un avión el año pasado. Mire, ahora la gente no puede aterrizar porque las luces no funcionan. ¿Y qué país es ese? Búsquenlo para ver. Pues yo no puedo ir ahora a un país así. Yo tengo la esperanza, Richard, que en las próximas 24 horas. Se diga. El presidente, el ministro. De interior, policía, sí. El director de la policía, ajá. El director del CESAT sí. y otros organismos del Estado, el director del DNI, estarán encabezando una rueda de prensa para dar todos los detalles con relación a este boicot. Como dijo la vicepresidenta, porque sí. esa sí maneja información, como dijo la vicepresidenta de una, dijo, mire, esto es un boicot, sí. porque ya ella manejaba la información. Sí, ahora, el país necesita respuesta. El país necesita que le den explicación sí. de qué fue lo que ocurrió ahí. Exactamente. No, las cosas no se pueden quedar como se quedaban antes en el aire. Así por eso no fue que los dominicanos acudieron a votar. Los dominicanos acudieron a votar por un cambio para que las cosas no se queden como se quedaban antes. Ha cambiado, Richard. Ha cambiado las cosas. ¿Usted está seguro? Estoy seguro. Ha cambiado que yo fui a comprar una bola esférica de carro sí. que costaba 450, después costaba 650 pero, y esta mañana cuando llamo Richa, cuesta 1250. Richa, hemos cambiado. Estamos en medio de una pandemia, Richa. Estamos todo en medio de una pandemia. La pobre pandemia. Ay, no, Richa, porque es que eso son materias primas que sí. no las fabricamos nosotros. Eso es verdad, así como el arroz que costaba 304. Richa, pero nosotros nos producimos los insumos agrícolas. Y lo compramos. No tenemos a controles, 340, Richa. La 10 libras. Richard, no tenemos controles de ese tipo de cosas. Presidente. Son cosas importadas. Presidente, eso son cosas para mejora. No es que usted crea que aquí nosotros lo estamos atacando, no. sino es que no hay forma que entonces que usted entiende por qué las cosas suben desevitadamente. 40, 50, 60 pesos. Usted dirá 2 pesos, 3 pesos. Pero no. Hay que revisar. Richard, no tenemos cama disponible, Richard. ¡Ah!
No tenemos camas disponibles en Santiago. ¿Usted se acuerda la semana pasada que usted me dijo a mí que usted estaba de acuerdo de enviar a los niños a la escuela? Sí, hermano. Mire, yo no me alegro de que los niños no hayan ido a clase. Hermano. Yo me alegro de que los niños no se van a enfermar, de que los pobres no se van a enfermar. Se dice que el ministro de Educación accedió a bajo presión a eso. No, eso estamos claros. Pero, entonces, un amigo suyo y nosotros puso en Facebook que ese es el otro al revés, que el gobierno se va a apostar en eso. En hacer. Porque, ok, quedan 2 meses, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué usted cree que se puede hacer en 2 meses? Sí, yo le expliqué mi teoría, Richard. ¿Por qué debíamos? Están cansados, lo sabemos, Nelly. ¿Por qué debíamos iniciar las clases semipresenciales? Entonces, pero es lo que me... Ahora bien. No ayudó al momento, o sea, el tiempo. Pero que eso lo sabían. Pero ¿quién? Es para coger 300 millones de pesos más prestados, porque eso lo paga usted, lo pago yo. Richard. 300 millones de pesos más, porque para darlo en necesidades de cosas de la pandemia. Este es el único país pobre que se da tantas cosas. Señores, los países ricos no dan. ¿Cuándo usted escucha en Dinamarca dar cosas así? En Londres dar. En Croacia, todo lo que aquí se da, bono gas, bono luz, no, tarjeta solidaridad. Es para amortiguar la pobreza, Richard. Usted está de acuerdo que... Pero que, por eso seguimos que siendo más pobres. No, Richard. No. ¿Usted cree que en menos de la pandemia nosotros vamos a dejar a esa gente desamparada? ¿Usted cree que Londres dio la cantidad de cosas que nosotros damos? No compare esos países. Cuento, pero que son países ricos y no dan, Ornelio. Aquí estamos acostumbrados a que den necesidad de que le den a los residentes de esa zona. ¿Y por qué mi gobierno nunca me ha dado nada? Richard, ¿y usted necesita, Richard? Todos necesitamos, porque todos trabajamos para algo. No me diga que usted necesita un bono gas. Richard, vamos a respetarnos. Tal vez yo no necesitaré un bono gas, Nelio, pero a todos. Entonces, porque yo soy dominicano igual que el otro que necesite, porque el otro no se pasa a trabajar y se va a buscar. Richard, es que no hay trabajo, Richard. Los países pobres, Nelio, no pueden seguir con esa carga. Richard, pero ¿cuánto? Entonces, ¿usted está de acuerdo que cojan 300 millones de pesos más, de dólares más? Mire el caso de Ecuador. ¿Usted sabe cuánto debe Ecuador? De cada 100 pesos, 70. No, yo no estoy de acuerdo con esos préstamos, porque esos préstamos... Debe 70 de cada 100. ¿Usted sabe cuánto tiene? Te encontró el presidente de Ecuador en la cuenta contable. 400 millones de dólares. Un país quebrado. En el único país que usted va a hacer una cosa... Lo que usted vaya a hacer, un puente colgante, hay que coger un préstamo. Usted va a faltar una calle, hay que coger un préstamo. Para todo aquí. Entonces, yo lo que digo aquí, las cuentas contables nunca tienen nada. Entonces, el presupuesto de la República Dominicana es el día a día. El día a día. Sea, hoy le tocan 500, 5 mil millones, por ejemplo, vamos a decir, a obra pública. Obra pública con eso no va a hacer nada. Tiene que coger préstamos para seguir haciendo más infraestructura. Siempre vivamos a través del endeudamiento, préstamos y préstamos, préstamos y préstamos. Entonces, nosotros no podemos seguir con esa carga manteniendo tanta gente. Mira, Richard, hablando de obras públicas, mire, usted sabía que... Vi yo que están remodelando el puente Juan Bosch, muy buena obra. Sí, creo que 43 o 45 millones. Váyase más cerca. El puente Hermano Patiño, que lo tenemos ahí detrás. Sí. Le van a meter mano. También. Porque el gobierno, ese el, señor de obra pública. El gobierno pasado, ahí se gastaron todas las millonadas para hacer una suciedad. Para pintarlo de rojo. El mantenimiento que se le dio a ese puente, ahí se fueron todos los cuartos del mundo y hicieron las cosas mal hechas. Pero el que va, el Juan Bosch en la capital, el cuchillo técnico, creo que son 40 o 43 millones. Tú dices, por eso es poca cosa para lo que se va a hacer ese puente, porque ya tiene, creo que son 5 años pasados del mantenimiento que debió de darse. Que debió darse. ¿Sí? De casualidad no pasó una tragedia ahí. Exactamente. Muy bien. Que la gente se estaba quejando por el tapón, pero aquí no hay quien lo entienda, la gente, señores. Sí. Que se va a ver mucho tapón, que después los vehículos no van a poder, pero hay que repararlo. Richard. Gracias al ministro de Obras Públicas que decidió ponerse los pantalones y arreglar eso. Hablando del Ministerio de Obras Públicas, ¿usted sabía que ya tenemos un monto de la carretera del Ámbar? La carretera va a costar 400 millones de dólares. Esta carretera que comprende desde la circunvalación norte de Santiago y va a concluir en Puerto Plata. Por 35 minutos de que se habla. Sí, se habla de 35. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la otra? Mire...
se va a utilizar, pero con otros, son retornos diferentes, sí, son vías diferentes. Mire, Sigmund Freud, quien es el encargado de la Dirección de Desarrollo Público Privada, sí, estuvo por la zona explicándole el proyecto a la Asociación para el Desarrollo de Santiago Pedi. Es un proyecto semiprivado, privado público. Sí, un proyecto público-privado. Público-privado. Okay. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tendrá a cargo la construcción de esta autovía muy importante. Sí. Y ya Sigmund Freud habló sobre que a finalizar este año 400 millones ya de dólares se estará iniciando. Eso es mucho dinero. Se está, sí, claro, todo lo, todo lo dinero del mundo. Se estará iniciando ya la licitación, Richard, de esta importante vía que los estudios están concluyendo. Unos estudios bastante rigurosos que se están haciendo porque esta, esta autovía va montada como en ¿Y por qué? Y no me llamaron para pa hacer la... la evaluación de impacto ambiental. No, porque yo estoy abierto, no, porque me puede llamar. Mira, se va a abrir una licitación. Sí, puede llamarme, usted que puede, yo colaboro. No, no es que llamarte, ya tienes que llamarte. Ve tú, ve allá y ofrece lo que tú sabes. Me pueden llamar, que yo estoy dispuesto a, lo que tienes a que, colaborar, que es el término nuevo. Mire, Richa, usted va con su carpeta, mire, este es mi proyecto. Sí, no, porque, házmelo, no, porque nadie va a ir a su casa a decirle, no, yo entiendo, no, porque ellos primero tienen que ofrecer qué es lo que se va a ver, cuántas áreas protegidas se van a atacar, no, y se van a tocar, cuáles son los cuáles ríos, qué cantidad de árboles. Bueno, se finalmente, van a tocar. Richa, ¿tiene algún otro tema que debatir? Porque quería hablarle que. ¿Qué es lo que vamos con su amiga? Porque es su amiga, la vicepresidenta. Es amiga mía. Como que le quiere quitar el puesto a Milagro. Está hablando mucho la vicepresidenta. No, al contrario, Milagro es que no habla nada. El Milagro que no dice nada. No. Entonces la vicepresidenta que ha tomado el sostén de decir las cosas como deben de ser en el gobierno. Mire, yo no sé si es amiga mía, pero... Sí. Su amiga Raquelita. Raquelita, sí. Me dijo, mira, Onelio, yo te sigo. Sí. Yo me viro para atrás. Sí. No sé si la cámara quizá pueda ver. No se ponga a poner eso, que usted, verdad, diciendo que está echando vaina. Que después mi teléfono empieza a sonarle, porque sí, escuché a un amigo en Tierra Visión esta mañana regado, donde decía que él no encuentra que hacer, porque los compañeritos que él lo llevó a votar le tienen la puerta de la casa. Mire, es la que me dijo, Onelio, te sigo. Sí. Y yo me viro para atrás y yo, pero es la vicepresidenta. Bueno, Richard, ¿usted sabía que el Ministerio de Obras Públicas, a través de su departamento de inversión, paralizó unas obras aquí de unos apartamentos, de un proyecto que sí, privado que se estaba llevando a cabo, nada más y nada menos, porque sí, ellos estaban construyendo de manera ilegal? O sea, ¿cómo es que son proyectos bastante caros, bastante millonarios? Sí. Uh-huh. El permiso de suelo, ¿quién se lo dio? No tenían permiso de suelo. ¿El permiso de medio ambiente? No tenían permiso de medio ambiente. No tenían permiso de construcción. No tenían ya, permiso de nada. Ya no se hace nada parado. ¿Quién? Ahí, no, mire. Lo que hay que hacer, mire lo que hay que hacer, porque eso genera empleo. Lo que debe de hacer obra pública es quitarle esa obra al constructor y obra pública. No, porque esos son proyectos privados. Pero no importa, porque entonces la obra se va a parar y se va a perder el dinero. Lo que debemos de hacer es entonces obra pública que intervenga esa obra, termine esa obra y sígale pagando a la gente que está trabajando. Mire, el coronel Payano de Comipol, oiga, sí, no come cuento con eso. Sí. El coronel Payano de Comipol, en conjunto con la Dirección de Inversión del Ministerio de Obras Públicas, se tiraron. Sí. Paralizaron unos proyectos. Déjame ubicarle cuáles son los proyectos. Escuchen bien cuáles proyectos son. Proyectos como Isabel G. en Gurabo. ¿Usted sabe de quiénes son esos? Sí. Ay, ay, ay. ¿Usted sabe de quiénes son esos proyectos? Y otros proyectos importantes fueron paralizados. Esto da pena. Richard, lo que pasa es que la gente cree que las cosas vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Tú sabes lo que me dijo un amigo ayer? Me dijo a mí un amigo. Hay muchos funcionarios que creen que van a llegar a hacer lo que los otros hacían. No, así no. Y lamentablemente parece que el presidente no va a tomar. Bueno, Richard, hemos llegado ya a la parte final. La pista usted la dejó caliente, sí, aquí. Vamos a decirle a los amables televidentes que llegamos gracias a Agropecuaria El Camellón, que está ubicado en la Avenida Hispanoamericana número 44, Canabacoa, con el teléfono 809-736-0000. Y gracias al Movimiento 12 de Mayo, con su líder y guía, Luis José Reyes, Movimiento 12 de Mayo. Señores, será hasta el próximo domingo.